Call of Duty sin duda es una saga recordada por momentos épicos y legendarios, donde los hombres se curtían al calor del combate, pero también es un juego que nos ha demostrado que los hombres pueden llorar. Vamos a repasar los momentos más tristes y emotivos que ha tenido la saga, y los organizaremos según el impacto que hayan tenido. Dar la vida por otro hombre es sin duda el mayor sacrificio que uno puede hacer por otro, y esto es lo que vemos hacer a Will Irons por su amigo Jack Mitchell. Después de rechazar una ofensiva norcoreana en Seúl, los dos amigos plantan explosivos en un carguero enemigo, pero el brazo de Will queda atrapado por la puerta de la nave, y como Mitchell no quería irse, Irons lo salva empujándolo para que la explosión no lo matara. No pasa nada, nos vemos al otro lado. Es sin duda un sacrificio memorable, pero lo más triste de todo es como luego un escombro le cercena el brazo a Mitchell, representando lo incompleto que está sin su amigo. La campaña de Black Ops 3 fue confusa como pocas, pero de que tuvo sentimiento, lo tuvo. Cuando llegamos al enfrentamiento con Taylor, ya habíamos tenido que eliminar a otros tres miembros del equipo de Taylor, en momentos que fueron muy dramáticos y duros para nuestros protagonistas, porque esas personas eran sus antiguos amigos. Para cuando llegamos con Taylor, ya estamos en el límite. Taylor es hermano de sangre, y tener que acabarlo sería muy duro. Cuando nos derrota y tiene todo para matarnos, parece que no nos va a tener piedad. Pero al parecer a él también le desagradaba la idea de matarnos, por lo que prefirió extirparse con un cuchillo del IND que tenía, que estaba infectado por el virus Corvus. Lo más triste es que aún con ese gran esfuerzo y sacrificio que hizo por nosotros, nuestro mejor amigo Jacob Hendricks no le tuvo piedad y lo asesinó a sangre fría. Un triste final para un gran personaje. Díaz, Maretti, Hall y ahora Taylor. Todos muertos. ¡Informe! ¿Taylor está a salvo? ¡Está muerto! ¡Hendricks lo mató! Usted gana. Ya tiene lo que quería. ¡Hendricks! ¿A dónde va? Imagínese en un bosque congelado. ¡Resistan! ¡Allá voy! ¡Esperen! ¡Vamos a sacarlos de ahí! ¡Hendricks se fue! Sufro heridas graves. Call of Duty 4 fue el primero en implementar una buena narrativa en toda la saga, y eso conllevó momentos bastante emotivos y chocantes, como la explosión nuclear de Medio Oriente, pero más triste aún fue ver cómo todos nuestros compañeros, con los que vivimos una gran aventura, se sacrificaban para protegernos y caían uno por uno ante las fuerzas de Imran Zakaev. El sargento Frank Woods es uno de los mejores personajes que hemos visto nunca, de los más carismáticos y más aguerridos de la saga. Por eso fue impresionante cuando en medio de nuestra pelea con Kravchenko y justo cuando el ruso nos iba a asesinar, este intervino para neutralizarlo. Pero no contaba con que Kravchenko tenía un último as bajo la manga, un cinturón de granadas, con lo que se inmolaría para acabar con nosotros. Pero Woods pensó más rápido y se arrojó por una ventana junto a Lev, todo para proteger a su hermano Mason. Es verdad que la aparición de Woods en Black Ops 2 y Cold War le quitan peso a este sacrificio, pero no quita que en su momento fue de los mejores y más tristes momentos de toda la saga. Nunca ningún Call of Duty nos ha enseñado a dejar un hombre atrás, y menos si es un hombre que se ha sacrificado por nosotros, y ese es el caso del teniente Turner, quien salva de una muerte segura al protagonista Red Daniels, pero en el proceso recibe un disparo por parte de un general alemán en la espalda. Daniels lo arrastra por todo el campo de batalla intentando salvar a su teniente, pero en vista de que los alemanes son tantos, Turner le ordena a su soldado que lo deje, para quedarse a proteger la retaguardia de ellos mientras se van. Este sacrificio es tan dramático que los propios Daniels y Pearson se contienen las lágrimas dejando a su amigo. Es brutal. Fue un honor.
no hay sacrificio demasiado grande. Váyase, vamos. ¡Retirada! ¡Sargento! ¡Vamos! ¡Marcha! ¡Muévanse! ¡Esto! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Call of Duty Ghosts cuenta con una bella historia de padre e hijos, nunca antes vista en la saga, que persiguen a quien otrora fue un aliado. Por eso es extremadamente trágico cuando el enemigo, Gabriel Rourke, captura a los protagonistas solo para torturarlos, tanto física como mentalmente. Los golpea hasta el cansancio e incluso hace que Logan, el hijo menor de Elias, le dispare a su padre en una escena brutal y muy dura de ver, en la que los gritos desesperados de Hesh no hacen más que hacer más crudo el momento, que termina con Elias despidiéndose cariñosamente de su hijo, mientras que Rourke lo ejecuta sin piedad. ¡Pienso matarlo! ¡Está huyendo! ¡Lo voy a matar, cabrón! ¡Lo mataré! ¡Hijo de puta! Estoy orgulloso, Logan. Todo va a salir bien. Oh, tienes razón, Elias. No soy un ghost. Soy el hombre que les da casa y los manda al otro mundo. La típica traición del que parecía bueno pero ahora es malo es lo que vemos en Modern Warfare 2. La cosa es que este fue de los primeros, por no decir el primer, momento así en la saga. Nunca habíamos tenido un giro de trama de este tamaño en toda la aventura. Es verdad que Ghost y Roach no son los protagonistas más carismáticos, con una participación más grande o los más memorables, pero sin duda este momento los hizo pasar a la historia. Un momento en el que después de darlo todo para conseguir el DSM, sufren una terrible traición por alguien en quien confiaban, que no duda en reducirlos a cenizas para conseguir su objetivo. Warfare 3 creo que es el juego con más momentos emocionales de toda la saga, y a la prueba un botón. Como último recurso para no perder la guerra ante Makarov, el Capitán Price y sus aliados se unieron al equipo Metal para rescatar al presidente Vorsevsky de una mina de diamantes en Siberia. La misión fue exitosa, pero a la hora de la extracción, los rusos eran muchos más y no los dejaban irse, por lo que Sandman y dos de sus hombres toman la heroica decisión de quedarse para retener el ataque de los rusos, mientras que Price escapa con el presidente. Sin duda un sacrificio que llega al corazón. ¡Será mejor que me siga! We'll be right back.
La campaña de Infinite Warfare está muy infravalorada. Esconde momentos legendarios como este, en el que el Capitán Reyes y su amigo Ethan, ambos se quedan atrás solo para que sus compañeros pudieran escapar de una batalla en la que casi seguro perderían. Ambos se quedan perdidos en el espacio, y ahí un robot nos muestra más humanidad que muchos personajes en la saga entera. Afortunadamente ninguno murió después de esto, pero sin duda es un momento muy emocional. Capitán, su traje. Recibió un impacto en la cabina. Brazo rasgado. Perturbadora noticia, señor. Capitán, no va a detenerse. ¿Qué debo hacer? Déjalo, Ethan. No puedo. Usted es mi oficial al mando. Mi misión es usted. ¿Quién lo dice? Soy Hardware, señor. Soy prescindible. No, no. Eres mi hermano, Ethan. ¿Su hermano robot parlante? Afirmativo. Yo sería el hermano más guapo, señor. Sin duda. Esto parece el final del viaje, compañero. Creo que tengo miedo, señor. Yo también. Quédese conmigo. ¿Señor? ¿Capitán? 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 De las cosas más difíciles que podemos hacer en un videojuego es desprendernos de un protagonista, y ese es el caso de Soap McTavish. Soap fue el protagonista de los dos juegos anteriores, el personaje bajo nuestro control. Por eso es tan triste cuando en aquella iglesia de Praga, Makarov le tendió una trampa y le causó heridas mortales al capitán, que por más que luchó con ayuda de sus compañeros, no lo logró y nos dejó un tremendo vacío. Vamos, quédese conmigo. Pero bueno amigos, ese fue mi top de las muertes más tristes de la saga Call of Duty. Son las que personalmente me parecen más impactantes. Es lógico que muchos no van a estar de acuerdo. Además, al ser una lista tan corta, me habrán faltado muchísimas muertes. Por lo que quiero que dejen abajo en los comentarios para ustedes cuáles son las muertes más tristes de toda la saga. Quiero saber su opinión, así que los leo abajo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Ya nos estamos acercando mucho a los 40,000 suscriptores y eso me hace mucha ilusión. Pero bueno, muchísimas gracias por verme, yo soy J. Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós.